Muy buenas tardes. Es un honor y un privilegio para la Universidad Nacional Autónoma de México, para todos los que tenemos la oportunidad de escucharla, tener aquí a Alma Guillermo Prieto, la mejor cronista mexicana y sin duda la cronista latinoamericana por la que el mundo anglosajón sabe de nuestro continente a través de sus crónicas de los 70, los 80, los 90 y las de los recientes años 2000. Alma, muy bienvenida y gracias por estar aquí. Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo, qué gusto estar con este público. Tú originalmente empezaste estudiando danza. Sí. Estudiaste primero en México y después estudiaste con Martha Graham y con Mercer Cunningham. Y por algún azar, por alguna cuestión fortuita, fuiste a La Habana a dar clase y ahí descubriste esta otra vocación. ¿Cómo fue eso? A ver, ese viaje a La Habana que cambió mi vida no fue un viaje de descubrimiento tanto como de descubrimiento. Todo lo que yo pensaba que valía la pena en el mundo, me dijeron en La Habana que no era importante. El arte, la danza en particular, que era un modo frívolo. Pero para echar para atrás un poquito, yo voy a La Habana porque estaba bailando con Twyla Tharp, que era una coreógrafa en ese momento casi desconocida, pero obviamente tremendamente talentosa. Y para todos los que amábamos la danza, pues bailar con ella era un sueño. Y yo bailé con ella a lo largo de un año, año y medio, pero nunca formé parte de la compañía principal. Entonces, cuando ella me dice que no voy a formar parte de la compañía principal, que son de los grandes golpes que le pueden dar en la vida a alguien que aspira a ser artista, acepté esta oferta de Merce Cunningham de ir a La Habana a dar clases allá. Entonces, como fue un viaje por despecho, no tenía yo idea de lo que me esperaba, ni de a lo que iba, ni cómo era esa revolución. Y fue como una especie de torniquete en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la danza bajo ataque constante, los bailarines, hombres bajo ataque constante por su sexualidad. Estaba todavía muy fresca la época de los campos de concentración para los homosexuales. El arte como siempre una actividad bajo sospecha. Entonces, eso fue tremendo. Y al mismo tiempo, una experiencia de colectividad, de solidaridad, de euforia. Esa euforia que solo puede dar estar en un grupo muy grande de gentes gritando. Viva la revolución, viva Fidel, comandante en jefe, ordene. Esa sensación de que hay algo mucho más grande que uno por el cual vale la pena vivir y morir. Fue realmente un encuentro de dos cosas imposibles. Y me llevó a renunciar a la danza y eventualmente a encontrar algo que pues me requería tanto esfuerzo como la danza. Yo recuerdo en La Habana, en un espejo, en el espejo, precisamente de una escena en la que te refieres al hecho de que en el salón no había espejos. Y cuando tú hablaste con la directora de la academia, la directora te dijo con la mayor naturalidad, pues es que eso es frívolo, eso fomenta la vanidad y además es un objeto burgués, ¿no? Pero ¿sabes en realidad qué era lo que pasaba? Que no había espejos. Claro. Entonces, toda esa justificación supra era para no tener que decir somos pobres y no hay espejos. Y este gobierno no nos hace caso. Entonces, todo era una faramaya así de no hay espejos porque son contrarrevolucionarios, son burgueses. ¡Wow! Y yo me la creía. Hay cosas que uno entiende, sobre todo en la juventud, hay cosas que uno entiende años después. Uh-huh.
uno entiende años después por qué se dedica a lo que se dedica, ¿no? Porque sí, más que una profesión es una forma de ver la vida. Sí. ¿Cuándo decidiste que escribirías tu primera crónica y qué te llevó a escribirla? Los accidentes que han gobernado mi vida, ¿no? El accidente de que alguien me regalara una televisión justo en el momento en que se iniciaba la insurrección del sandinismo, jefeada, digamos, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo para entonces ya era una ardorosa revolucionaria, porque eso me había ocurrido también en La Habana, entre tantas otras cosas. Y al ver esa escena de euforia extraordinaria, de gente tan pobre, era evidente en el noticiero que eso era un lugar muy, muy, muy pobre del cual nadie había oído hablar. Echa tú para atrás, haz memoria y acuérdate qué sabías de Centroamérica en 1978. Nadie sabía nada, pero ahí estaba ese noticiero y esos muchachos flacos vestidos de verde oliva y todo un pueblo miserable en la calle aclamándolos y un dictador. Y yo dije, yo quiero ver esto. Yo tan pesimista siempre, quiero ver esto. Y me lancé, me armé ni siquiera contrato, un compromiso de un amigo que era periodista en Inglaterra, de que yo iba a hacer algunos artículos y me iban a pagar los viáticos, unos viáticos miserables. Yo me pasé casi toda la insurrección sandinista durmiendo en el piso de una amiga, gran fotógrafa, Susan Micelas, porque no tenía yo dinero para eso, ¿no? Los gastos no me daban para eso. Pero viajamos y trabajamos juntas y fue descubrir una manera no solo de ver la vida, sino de vivir, que era constantemente emocionante, novedosa, difícil, difícil, difícil. Y eso me gustaba, porque me hacía recordar a la danza, que era tan dura. Es mucho más grato todavía saber que los que están aquí, que ustedes son verdaderos iniciados, porque Alma Guillermo Prieto la conocen muchísimo en Inglaterra y en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, y sin embargo, en nuestros países, si bien la han leído muchos y atesoran sus libros, es difícil encontrar su obra, y al tenerla toda junta, darse cuenta de lo que ha sido esta vida de periodista en serio, de hacer reportajes de veras. ¿Cuánto tiempo te tomaba a ti y te toma hacer un reportaje como los que hiciste, por ejemplo, en Perú, cuando Color de Melo en Brasil, cuando Vargas Llosa y cuando los pepenadores en México, estas crónicas a las que querría que nos refiriéramos un poco, ¿cuánto tiempo te toma una crónica de esas? En aquel entonces, sobre todo, el periodismo era más próspero, ciertamente, y entonces alcanzaba el presupuesto de una revista para mandarme a cubrir un tema, no una noticia. Yo hace mucho que no hago noticias, pero para cubrir un tema, un mes. Y a mí lo que me interesaba, como aprendí a hacer reportería al lado de Susan Micelas, que era fotógrafa, que es fotógrafa, pues toda la gracia de la foto es que si uno no está, no toma la foto, ¿no? Y entonces ser reportera de esa misma manera era estar para tomar la foto con mis ojos y luego escribirlo. Entonces me demoraba yo mucho. Claro, porque tenía que ir a un basurero y luego a otro basurero y luego volver al mismo basurero y luego encontrar el tercer basurero y contrastarlos y buscar a los encargados de la basura en la Ciudad de México y subirme a un avión recolector, a un camión recolector de basura e ir recolectando la basura con ellos y luego con el que recogía la basura de casa en casa allá por Contreras e irme a recoger basura con él. Entonces eso demora, sí. Y luego de reportear todo eso, pues el trabajo de escribirlo, que tú sabes bien, es lo más atormentado del mundo, ¿no? Cómo hilar un párrafo con otro
cómo hacer que los lectores hagan el salto de un párrafo al otro conmigo y que no digan, bueno, hasta aquí, sino que quieran seguir de párrafo en párrafo, saltando y saltando, siempre acompañándome. ¿Cómo decir lo que quiero decir? Se está refiriendo, Alma, a una espléndida crónica, una crónica maestra sobre los pepenadores en Ciudad de México. Ella se fue al bordo de Xochiaca primero y después se fue a Santa Fe antes de que fuera este lugar tan elegante, increíble, con edificios posmodernos al que se llega por supervías. Fue, como ustedes saben, un lugar donde se recolectaba la basura. Y a través de contar la historia de los pepenadores y de lo que veía, te va contando también, por un lado, cómo funciona el sistema corporativista del PRI. Es espléndido eso. Que entendiendo cómo están jerarquizados quienes recogen basura, quién le da dinero a quién, desde el primero que recoge la mejor basura hasta el último, sí, ¿verdad? Cómo están divididas las calles, que dice Alma al principio, pues yo veía como basura nada más, ratas, por supuesto, inmundicia, olores nauseabundos y todo, me parecía que era lo mismo. Pero después de un cierto número de días me fui dando cuenta de que había calles hechas por los seres que habitaban la basura. Con letreros, con nombres con letreros, de las calles. Esto, ¿no? Cuando dices calle Calzada Venustiano de la Virgen, Carranza, de Guadalupe, sí, los próceres. Sí. Todo este submundo que empiezas a descubrir es también el submundo del sistema político priista, ¿no? Sí. Sí, porque el sistema político priista era un sistema, no sé si totalitario, pero sí, totalitario en el sentido de que lo abarcaba todo. Entonces, es como las células. Una célula refleja lo que es la estructura de un cuerpo. Y uno se va a la basura y refleja el PRI, y uno se va a una alcaldía en Tinguindín de las Flores y refleja el PRI. Sí, fue extraordinario ese descubrimiento. Claro, cada reportaje es un aprendizaje, ¿no? Sí. Es una manera de aprender el mundo, es por eso que es tan apasionante. Y tú hablas de que es un tema el que a ti te interesa trabajar y sin embargo, a partir de ese tema tú nos descubres un país. En cada una de las crónicas sobre la Ciudad de México o sobre Lima o sobre Bogotá, nos estás descubriendo cómo funciona toda la sociedad. En esta última de la basura a la que nos referimos, porque no lo quiero dejar, hablas de esta época salinista y en realidad el ingreso a la modernidad, sí, entendida también en la como el consumo. Sí, sí, claro, sí, el consumo, sí, de los plásticos, ¿no? Sí, claro, cómo va cambiando la basura, cómo con el Tratado de Libre Comercio también empieza a llegar basura importada, eso me pareció también maravilloso. O sea, los pepenadores le dan a quien regentea cada basurero la basura desglosada. Y mucha de esa basura es útil, tiene valor comercial, por supuesto. Los huesos de gallina, me da pena decírselos, pero los compran los que fabrican caldos de pollo en cubo. Sí. Y el cartón, claro que se vuelve a utilizar, pero entonces estaba llegando en ese momento, ¿te acuerdas? Cartón de lujo de la basura del primer mundo de Estados Unidos, que no venía tan mojada, que venía seca, bien empacada, lista para reciclar. Entonces, todo eso era parte de la modernidad. La basura que iba dejando la comida chatarra, los envoltorios de plástico. Era fascinante, fascinante. Sí, fue un privilegio encontrar ese tema, esa metáfora. Además de esta crónica espectacular, tienes muchas otras que hablan de distintos momentos de América Latina y la relación de los gobiernos con la televisión. Por ejemplo, cuando hablas de la captura de Abimael Guzmán en el Perú, hablas de cómo fue hecho preso, metido en una jaula, desvestido para que se viera que tenía ictericia, que tenía la piel desbaratada, psoriasis, en fin, sí, mostrado, casi como en esta película de El silencio de los inocentes, ¿no? Y que sin embargo la audiencia, sí, lo que hizo fue fascinarse por el personaje. Sí, no, yo, uno va descubriendo las cosas conforme las va hablando. Desde que me regalaron a mí esa televisión,
que me permitió a mí ver la revolución sandinista en un encuadre, la televisión se volvió para mí una manera de ver cómo veía el mundo la gente, ¿sí? Porque la televisión es la que nos da la imagen del mundo, casi siempre, a menos que salgamos nosotros a descubrirla. Entonces, creo que en casi todos mis relatos hay gente que se sienta a ver la televisión y a entender el mundo a través de ese momento. Y la captura de Abimael Guzmán en particular fue un momento en el que un personaje completamente desconocido en los 13 años, creo, de terror que había impuesto a Perú como el jefe de Sendero Luminoso, de repente se hace visible, se hace aparente. El terror que había provocado en Lima concretamente es difícil de describir. Se hacían apagones y en los montes Sendero Luminoso tuvo una influencia gráfica en los artistas también extraordinaria. En los cerros se iluminaban fogatas en forma de el martillo y la hoz, gigantescos, ¿no? Y la gente veía eso. Y entonces de repente tiene cara, y esa cara tiene psoriasis. Y es como un personaje flácido que hace mucho que no hace ejercicio y tiene los pies planos y camina así. Y la fuerza del terror es tan grande que lo ven casi como un ser épico o casi heroico. Esa transformación fue muy interesante. Pasa mucho con el personaje que ha sido pues un asesino de comunidades enteras, de pueblos, claro. Que ha causado el terror por muchos años, pero que de pronto es aislado a través del ojo de una cámara. Sí. Que es lo mismo que sucede también con el Chapo Guzmán, sí. Y al que le hacen una serie que automáticamente adquiere un estatus distinto a los ojos del televidente, y sí. De ser un asesino y un criminal se convierte en una suerte de héroe por ser el protagonista de una historia. Y hasta de víctima, porque todo el mundo piensa, pobrecito el Chapo, ¿no? Sí, claro. Allá encerrado en una celda en Estados Unidos por el resto de sus días. Y pues sí, pobrecito, pero no viene al caso el pobrecito, ese es el problema, que no es relevante decir pobrecito, sí, pobrecito. Hay otra cosa también que yo creo con respecto a la imagen y la violencia y cómo se van informando mutuamente. Yo tengo como una especie de pesadilla despierta en la que yo veo a un guardián de secuestrados, viendo la televisión, aburrido, así, y pasan alguna película gringa en donde sale alguna escena de tortura atroz, ¿no? American Gigolo, no sé. Y él dice, esa está buena, ¿no? Y veo al productor en Hollywood leyendo un artículo donde se describe la tortura atroz a la que ha sido sometido alguna víctima del narcotráfico y diciendo, eso funciona. Y una retroalimentación entre esos dos extremos, la imagen y la realidad. Pero como parecen ser incompatibles estas lecturas con la realidad, el seguir leyendo la crónica escrita te da una verdadera dimensión, o por lo menos una dimensión más cercana al mundo real que la que te puede dar la televisión y el internet, ¿no? Sobre todo que te da la necesidad de ir tú digiriendo la información, pensando, criticando, opinando. Cosa que la imagen transmitida no necesariamente o muy pocas veces te da. Lo que tú percibes con el ojo es con lo que te quedas. Y eso ha sido uno de los grandes peligros, ¿no? De la cultura televisiva de toda América Latina, no solo de Televisa, de toda América Latina. Sin embargo, hay sutiles, de pronto, azares que te hacen ver lo paradójico de las lecturas que hacemos de la imagen versus la prensa o la crónica escrita. En el caso de Color de Melo,
y Brasil. Y las grandes telenovelas que produce Globo, sucede que lo que se puede decir en la televisión, en la telenovela, no es lo que se puede decir en la calle. Claro. Que la gente está no solo fascinada con la historia de la telenovela, sino que la telenovela está dictando lo que está ocurriendo. ¿Cómo fue ese proceso de destitución de Color? Bueno, primero es interesantísimo pensar ahora en Color de Melo y cómo lo echaron a este presidente que era el más gandalla, pues, que ha habido. Y comparar con lo que está haciendo una telenovela actualmente en el Brasil, que es una telenovela que en gran parte ha sido responsable del sentimiento en contra de Lula y en contra de Dilma Rousseff, ¿no? La destituida por algo que equivale a un golpe de Estado. ¿Qué pasa en el momento de los inicios de la democracia brasileña en 1992, por ahí así? Eligen a este personaje porque, siendo como son brasileños, les fascina cómo se viste. Tipo es guapo, guapo, trajes blancos, ¿no? De punta en blanco, acá, tiene a la esposa guapa, es de un estado que tiene playa. Entonces dice, uy, qué lindo, mi niño. Y votan, ¿no? Y de repente empieza el despojo de Brasil sistemático. Y las telenovelas en ese momento también están disfrutando de que se levanta la censura. Los largos años de dictadura militar y censura militar. Entonces llegan, como suelen llegar a la telenovela, una serie de intelectuales, escritores, con grandes ilusiones políticas y empiezan a escribir telenovelas progres. Telenovelas progres en las que la gente sale a la calle a protestar por un mal gobierno y logran destituir a ese mal gobierno. Entonces hay un momento en que en la telenovela salen con las caras pintadas de, me parece que verde y amarillo, ¿eh? Ahorita no recuerdo bien, pero creo que es verde y amarillo. Y al día siguiente hay una manifestación inmensa contra Color de Melo y la gente sale con su cara pintada, ¿no? Así. Entonces ahí hubo un momento realmente de intercambio muy fructífero entre los sueños de la realidad que proponían los autores de las telenovelas. Globo, una productora que tenía cantidades de dinero, y las ilusiones de los jóvenes, principalmente. Y sí, una frase que me dijo, que sí quiero recordar porque es maravillosa, el productor de telenovelas en chefão de Globo, me dijo, en la entrevista fue genial porque yo era una pobre imbécil que llegaba ahí con mi cuaderno y había un partido que a él le interesaba mucho ver, no sé si era Botafogo contra Flamengo, lo que sea. Entonces yo estaba sentadita así con mi cuaderno y él estaba sentado en su escritor con su puro acá, viendo la pantalla, ¿no? Y de repente volteaba y escuchaba alguna pregunta que yo hacía y como que me contestaba y seguía viendo su partido. Entonces, lo que me dijo fue tan genial. Dijo, ustedes los mexicanos, cuando quieren producir emoción en una telenovela, lloran, lloran. Nosotros, cuando queremos producir emoción, gastamos dinero. Claro. Dije, ya está, ¿no? Porque efectivamente las telenovelas brasileñas tienen unos niveles de producción, unos presupuestos. Porque no estemos un público, dijo, tenemos un público de 100 o de 180 millones de brasileños. Y 180 millones de brasileños es mucha plata. ¿Cómo supiste cuando estabas en Brasil? Has estado muchas veces, como bailarina también, has hecho estudios sobre la danza, sobre la samba y el carnaval, y en distintos momentos. Pero, ¿cómo supiste en este concreto que lo que tenías que ver era la televisión? Además de entrevistar a tus personajes, ¿cómo preparas? ¿Cómo sabes dónde está lo importante? Ah, por intuición, pues. Por angustia, ¿no? Todas las mañanas me despierto y digo,
¿qué es lo que me toca en estos 30 días que tengo, que ya son 27, que ya son 24, que ya son 19? ¿Qué es lo que puedo hacer como las hormiguitas si compro pan se me acaba? ¿Qué es en lo que voy a invertir mi tiempo hoy para iluminar este país, para iluminar esta historia? Entonces yo iba a hacer algo sobre Color Dimelo, como cosa rara, un tema político, y de repente, al tercer día de haber llegado, asesinan a una estrellita de telenovela, que se llamaba, uy Dios, tendría que haber repasado. Y el asesinato de la estrellita de telenovela, que era por demás grotesco, quien la asesina está casado con una mujer que está embarazada y parece que la embarazada de 8 meses sale con un cuchillo enloquecida a asesinar a Daniela, no me acuerdo cuánto. Era grotesco a más no poder. Y lo increíble es que en el momento culminante de la destitución de Color Dimelo, cuando ya han pasado las manifestaciones, etc., lo que la gente lee era fantástico. Uno iba a la playa, todo el mundo iba con su globo, un jornal, JB dominical, tiraba la primera página donde venía toda la noticia política, la primera no, sección, se quedaba con la sección de espectáculos y se sentaba a leer feliz, ¿no? Entonces también eso era muy interesante, la particular fijación brasileña con la imagen, con el relato, con la vestimenta y con lo que tenía de escandaloso también Color Dimelo, ¿no? Que le gustaban los supositorios de cocaína. Dios mío. Cosas que uno no hubiera querido saber nunca salían en medio de todo esto. Y todo se convirtió en un solo mundo, el de la telenovela, el escándalo del asesinato, la protesta de la telenovela y lo telenovelesco de la destitución de Color Dimelo. Todo era una sola cosa. Entonces uno tiene que estar como atento a cuál es el fragmento de mundo, no cuál es la nota, cuál es el universo que me toca ver. Si vas buscando la nota, ya estás perdido. De pronto estás en Brasil, me quiero detener otra vez allí en otra crónica, y es imposible no ver todos los templos, los nuevos templos, que además nos han llegado hasta acá, los hemos importado, ¿no? Los brasileños. Sí, los templos brasileños, sí. Cristianos. Sí. La sala, el Teatro Silvia Pinal, y luego en Revolución hay un enorme edificio también que se han convertido en estos templos. Incluso hay un canal de televisión que transmite estos programas que se llama Pare de Sufrir en la noche. Y cada vez tienen más adeptos. Y entonces uno piensa, ¿qué pasa, no? ¿Por qué en tantos estados de México, por qué en Brasil, allá sobre todo, las religiones que tienen que ver con ese origen afro, pero también las religiones católicas y en el nuestro la enorme devoción católica y guadalupana se ha ido transmutando y por qué tienen tantos adeptos? Yo siempre lo había visto con la ceja levantada todo esto, siempre me había parecido nefasto, un acto de involución clarísimo, pero tú lo interpretas de un modo distinto. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí. Pero antes una pregunta, ¿no era que la Arena México se convirtió en un templo evangélico gigantesco? Sí, también, ¿no? Claro, es que cuando estás en la onda de un artículo, todo se vuelve metáfora de sí mismo, ¿no? O sea, la lucha libre pasa a ser el evangelismo, es bonito eso. Sí. Yo también era así como muy de ceja levantada con el evangelismo, pero me di cuenta de que la gente no es tonta nunca y que si se va sumando cada vez más a las iglesias evangélicas es porque le funciona. ¿Y qué es lo que le funciona? Le resuelve la vida dentro del capitalismo moderno, cosa que el catolicismo no hace, ¿sí? ¿Qué hace el evangelismo? No entiendo yo bien cómo ni por qué. Los hombres dejan de beber. Se les dice que pegarle a la mujer no está bien.
que pegarle a los niños está prohibidísimo, que deben las mujeres de dejar de usar chicles y brasieres con la lonja de fuera y vestirse modestamente. Entonces los hombres empiezan a ser menos celosos y entonces menos celos, le pegan menos a la mujer, beben menos porque están sintiéndose mal, porque son pegadores. No sé cómo sucede, pero hay todo un ciclo de vida doméstica imposible que se rompe. Y también al dejar de beber, al llevar una vida más ordenada, empiezan a llegar puntuales al trabajo, conservan el trabajo porque no se gastaron la quincena en quién sabe qué parranda, al grado que en los anuncios de clasificados, cuando yo estaba allá, siempre se solicitaba empleado cristiano. ¿No? Ya, como cosa segura. Y pues las religiones afro, que es una pachanga maravillosa, pues no sirven para eso, ¿no? Son lo mejor para mí. Quien no hay, no, son vestirse de disque prostituta, una prostituta como del siglo XIX, más o menos, ¿no? Una flor. Decentísima. Una falda de holanes larga, y la flor, y la boca roja, y salir a bailar, y encarnar. Una prostituta que vuelve, ¿no? Pomba gira y nos habita, padrísimo, pero no sirve para la vida moderna. Tú, que has estado en tantas de estas ceremonias, ¿has vivido alguna experiencia en la que sientas que realmente lograste sacar algo que el mundo de la lógica y del trabajo y este mundo ordenado en el que vivimos no te permitía? Yo no, porque siempre he ido en mi calidad de observadora, pero yo creo que hay muchas cosas religiosas que te dan esa experiencia. Todas las iglesias afroamericanas en Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí, uno se pone a cantar con ellos y es maravilloso, sí. Esa catarsis es muy particular porque es, como me dijo en Colombia, una mujer que ha sido víctima de las atrocidades más espantosas, poder entregarle a Dios toda nuestra pena es lo único que me salva. Y poderla entregar a través de los cantos, o a través del baile, o a través de o la a través procesión, del rezo, o a través de lo que sea. Sí, de esa catarsis. Lo vimos incluso en la boda de Harry y Meghan, quienes la vimos, ¿verdad? Al cantar los spirituals, sí, ver a Oprah Winfrey. Sí, claro. Sin embargo, fíjate que la imagen también funciona de una manera distinta en otros países, y a mí me interesa mucho la crónica que haces sobre la campaña de Vargas Llosa y de Fujimori. Es muy interesante, porque estás hablando de un hombre que es un gran intelectual, un gran escritor, respetado, muy reconocido en el momento en que se lanza a la campaña, y sin embargo un hombre que va cada día que se presenta en público perdiendo adeptos. Entre mejor habla, más adeptos pierde. Y Fujimori, que es un desconocido al que le decían el chinito, y que él mismo empezó a rentabilizar ese nombre y se decía el chino, ya llegó el chino, empieza a subir y subir aunque no sepa hablar, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo te explicabas eso? En el artículo sobre ese desastre que fue la campaña de Vargas Llosa, yo digo, lo que mucha gente me contó a mí que recordaba de su primera conferencia de prensa, es que la primera pregunta la contestó en francés. Sí. Bueno, es que hay inglés y francés. O sea, de entrada estaba perdido. Después de haber llevado una campaña muy exitosa, se le pone enfrente a Fujimori y se acabó. Porque el eslogan se lo inventó el cuñado de Fujimori. Fujimori era un profesor en una universidad de tercera, profesor de agricultura, ingeniero agrónomo. Y hizo campaña yendo de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de pueblo, con un banquito de madera que le pedía a las señoras ahí del mercado, se subía al banquito y decía, ya llegó el chinito, ya llegó el chinito. Y se ponía, él que era japonés, no chino, se ponía estos sombreros incas con las orejeras tejidos, ¿sí? Con la trencita acá,
que le quedaba fatal, como en mi opinión le queda a todo el mundo, pero bueno. Y el eslogan era, vota, hablando de tú y no de usted, vota por Fujimori, un presidente como tú. Claro. Ese era todo el secreto. Y ese eslogan se lo inventó su cuñado, porque no tenía de dónde sacar un jefe de campaña, y su cuñado, que era un señor de traje sastre, café, como ya brillosito, o sea, un personaje como tú, como yo, como nosotros, me dijo, es que lo que pasa es que la gente de Vargas Llosa no sabe hacer cuentas. Nosotros sí. ¿Qué hay más en el Perú? ¿Ricos o pobres? Hasta ahí, ¿no? Poder ver, simplemente, ¿no? Era un ejercicio tan simple y tan complejo como ese. Vargas Llosa pensaba que lo importante de su campaña y de su presidencia es que él era Vargas Llosa. Claro. ¿Sí? Y eso no era lo más importante. Y que hablaba muy bien y que había leído Madame Bovary. Sí. Y para ser un gran político, bueno, ya lo hemos visto, no necesariamente hay que ser un gran intelectual, ¿no? No tiene que ver con eso. Ahí tenemos a Donald Trump. ¿Pero qué lee? ¿Es muy culto? No lee nada. No, bueno, sí, no, estaba pero es un gran político. Pero es un gran político. Llegó a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y por qué te parece un gran político, además de haber llegado? Porque llegó a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué más? ¿Y después? Y porque ahí está todavía, a pesar de todo. Y porque no es improbable que siga ahí hasta el 2020. Así es. Las relaciones entre Estados Unidos y México se han vuelto mucho más difíciles desde que él está. Muchísimo más, porque su discurso es un discurso amedrentador, provocador, porque le gusta estirar la liga hasta antes de que se rompa y porque se ha ensañado con nosotros, con los vecinos de abajo, ¿no? Y tú hablas mucho en tus crónicas de la relación inevitable que hay entre Estados Unidos y los distintos países latinoamericanos, incluso en aquellos en los que uno no ve la relación tan fácilmente. Por ejemplo, cuando hablas de El Salvador, y te refieres a los maras, a la Mara Salvatrucha. Hablas de que es un fenómeno salvadoreño-estadounidense en más de un sentido. ¿A qué te refieres? Provocado por Obama, que deportó 1,5 millones de latinoamericanos durante su presidencia. Y una buena parte de esos deportados eran chavitos que ya habían pasado por la cárcel, que ya habían pasado por una pandilla, que ya eran de la Mara Salvatrucha o de calle 13, y que llegaron a lugares que no les pertenecían, en donde no encajaban, en donde no tenían lugar, y que su única manera de hacerse de una identidad y de hacerse de un lugar era rehacer la pandilla, y que al ser adolescentes de 15 y 16 años a los que se les había hecho una injusticia fundamental, yo creo que la escisión interna que viven no se explica solamente con eso, ¿sí? Hay un misterio ahí insondable. Pero entre esos factores está el haber sido echados de su lugar, vivir con la injusticia encarnada, y tener una rabia y una consecuente frialdad que los potencia como maritas. Esa es una razón. Sí, es una razón. Y al ser deportados, déjame, muchas veces se han quedado en México. Oh, perdón. Para relacionarlo con Trump. Yo creo que hay un fenómeno que estamos viviendo en América Latina y en el mundo, que es el de la rabia. Este momento del capitalismo me parece a mí particularmente difícil. La rabia que provoca el consumismo nunca tienes suficiente, nunca tienes bastante. Y si eres pobre y marginado, nunca tienes nada. Y esa rabia, Trump la ha canalizado de una manera extraordinaria y como un desafío. Entonces, políticos hoy día que encarnan la rabia son políticos que van a tener éxito. La rabia también la encarnan los jóvenes de los distintos países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Venezuela y México.
México con el narcotráfico, México reclutando a todos estos chavitos que no tienen un destino promisorio, por decirlo menos, que no tienen ningún tipo de futuro y que entonces son cooptados por estos grupos que les prometen un sueldo que no van a ganar de otra manera y que les ofrecen la posibilidad de comprar cosas de marca, que es donde han puesto sus valores, en este capitalismo feroz donde lo que importa es lo que traes, lo que luces, cómo te presentas y que esto sea lo que la mercadotecnia te ofrece, ¿no? ¿Hay alguna manera de romper este ciclo? Yo no sé, yo me dedico a reportear y a ver y a desesperarme. La receta no la encuentro, te lo juro. Hablando de religiones, es interesante ver cómo esta desesperación, esta rabia, esta frustración y esta certeza de los jóvenes de que se van a morir, de lo que hablábamos hace rato, pero de que vale la pena morir si por una vez en tu vida vas a tener unos tenis que apantallan, ¿no? Ha dado lugar también dentro de todo ese amplio fenómeno de la narcocultura a la Santa Muerte, a estas otras religiones que son un poco las religiones del nihilismo y la esperanza en una especie de competencia constante, ¿no? No sé con qué se rompe ese ciclo. Creo que es bueno reconocer que no es solamente la injusticia la que produce a estos muchachos, sino también el deseo desatado por bienes de consumo. Finalmente, lo que se les paga no es mucho, ¿eh? Si tú te pones a investigar cuánto por un muerto, pues no sé, en un mal día pueden ser 300 pesos, en un buen día 1,500, pero no es el dinero tan importante así. Son los privilegios. Por eso me parece tan importante a mí Javier Valdés como cronista, fíjate. Claro. Javier Valdés, del periódico Río 12, asesinado hace poco más de un año. Porque él se mete, puede tener fallas su literatura, pero no tiene fallas ni su corazón, ni el mundo que reportea. Él entiende a esos chavos y los va siguiendo y los va retratando y perfilando su extrema vulnerabilidad, ¿no? En un mundo al que no pueden entender y al que no pueden acceder. Tú hablabas al principio de esta charla del golpe que fue llegar a La Habana y empezar a oír palabras como solidaridad, sacrificio. La idea del sacrificio, que ahora está muy mal tasada, pero que hace 30 años era una virtud, ¿no? Poderte privar de cosas o esperar para poder entonces tener una meta, un destino mejor. Todo esto, por lo que también se moría y que podía parecer muy absurdo. Pero fíjate qué largo viaje hay de entonces a ahora que se muere por, yo qué sé, el par de tenis Nike, fíjate, la chamarra de moda, ¿no? El proceso parece ser el mismo. Pero la meta o el valor por el que estás muriendo, ¿no? Y también se trata de adolescentes. No, claro. Y tú estuviste metida entre los ejércitos de chavitos adolescentes, ¿no? Reclutados en Centroamérica. Y te quedaste allí, pues, tiempo suficiente como para poder escribir las crónicas que escribiste sobre El Salvador. Tú hacías de alguna manera lo que hacen los psicoanalistas, es decir, ¿te curas de algún modo de eso después? No. ¿Cómo haces para poder sobrevivir tanto dolor? No sé. No ¿Sobrevives y ya? Pues todo mundo sobrevive ya, ¿no? Sí, me imagino que sí. Que a lo mejor escribir la siguiente crónica en la que siempre hay algo, siempre, una nota de esperanza, por terribles que sean tus crónicas, siempre hay algo que a mí me llama la atención, que es ese sentido de esperanza que no necesariamente viene de ti, que viene de la gente a la que estás reporteando, del mundo que descubriste, pero que también viene de un guiño irónico, y esto sí tiene que ver ya contigo directamente, que es el estilo. Y yo creo que eso es porque vienes de la escritura en inglés, porque en inglés la ironía es
es todo, ¿no? La ironía es, sí, el vocabulario, sí. Y eso es difícil a la hora de hacer la traducción de mis textos, ¿sabes? Y entonces quedan un poco pesados siempre, siento yo, porque pierden como la malicia, ¿sí? Yo creo que yo soy una escritora maliciosa, irónica, sí, con pinche de los lectores, burlona también, pero chistosa en últimas. Y creo que eso no se refleja en las traducciones, desgraciadamente. No por falta de esfuerzo, de empeño de los traductores, sino porque simplemente es muy difícil transitar de la ironía y el humor al chiste, ¿no? Que es lo que en español se da más. Sí, a mí me da mucho alivio poder, porque yo reporteo sola, yo he descubierto que si uno va con Susan Meiselas incluso a hacer algún reportaje y el mundo que se encuentra uno es tan difícil, entonces la tendencia humana natural es refugiarse en lo que uno conoce, que es la persona con quien va, que viene del mismo mundo que uno. Entonces yo voy siempre sola. Para sentirme obligada realmente a no tener refugio. Y lo que me salva durante todas esas jornadas es que yo me voy contando el relato todo el tiempo y guardando las cosas chistosas como para contárselas a mis amigos después, cuando regreso. Y ese es el humorcito, yo creo, que informa mis artículos. ¿No te ha dado miedo nunca hacer estas crónicas? No, sí, cómo no. Para mí leerlas, a mí me da miedo leerlas. Me imagino que haber estado en esos lugares, de que estar en estos lugares, te ha llegado a dar miedo. ¿No? Sí, me ha dado miedo, claro que sí. Sí, pero pesa más la curiosidad, ¿no? Sí. ¿Y ser mujer ha determinado de alguna manera que las hagas de cierta forma y no de otra? Sí, yo me pasé años diciendo que no, que era lo mismo, que yo no había sufrido de ninguna discriminación, que frescos, pero no es cierto. Claro que por ser mujer es que el tipo de globo podía darse el lujo de ver el partido y fumar su puro y no hacerme caso. Eso no se lo hace un hombre. Por ser mujer, yo rarísima vez tengo la posibilidad de entrevistar a un ministro, sobre todo en México. ¿Cuándo me ha dado una entrevista a mí un secretario de Estado? La respuesta es nunca. Nunca. Y me he cansado de pedir, hasta que me cansé y ya no pido. Pero eso también yo creo que es parte de ser mujer reportera. Entonces eso también ha reforzado mi inclinación natural a decir los políticos son todos unos chantas, y a mí lo que me interesa realmente es el circo de la política, cuando hay, la tragedia, cuando hay, y la gente, y cómo sufre y sobrevive a sus políticos. Pero es una tendencia natural que reforzó el hecho de que ser mujer realmente ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? En que yo creo que alguien como Carmen Aristegui tiene mucho más acceso, por ejemplo. Denise Merkel tiene mucho más acceso y tiene la posición que tiene. Denise Dresser, o sea, hay reporteras que tienen acceso y que son reporteras de política nacional importantes. Eso es nuevo. Digamos de, ¿qué? ¿15 años para acá, será? Yo llevo 40 años. Sin embargo, tienen que vestirse de cierta forma, si te fijas. La manera de presentar ese cuerpo, en el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, digo, más allá de los valores por los que la seguimos y la admiramos muchísimo, su inteligencia y su valentía, sin duda, la manera en la que mueve el cuerpo, se presenta, gestualiza, no sé si por ser México o si así sería también en Estados Unidos, es una manera más masculina que femenina. No estoy queriendo decir que Carmen Aristegui sea más masculina que femenina, estoy diciendo que la manera de presentarse, por ser alguien que dirige un programa de noticias y quiere, claro, quiere ser escuchada como alguien que hable en serio. Sí. Tiene probablemente todavía que revertir esa forma, hay que tener uno que otro guiño.
No, claro, que sí. responda a eso. Lo mismo sucede con la política. Hablar en serio es hablar como hombre, sí, eso sí. Sigue siendo, de alguna manera. Sí, claro. Por eso creo que nosotros no estamos hablando en serio ahorita y podemos hablar de lo que sea. Y te puedo preguntar si has tenido miedo de qué se siente reportear desde el cuerpo de mujer. Y otra más, ¿has sido perseguida? En Centroamérica, sí, mucho. Sí. ¿Y cómo es ser perseguida? ¿Cómo se vive eso? Ah, pues que el presidente del país te denuncia en el noticiero, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. En una época en que están matando a gente. La época difícil fue antes de que empezara la guerra. Ya cuando empezó la insurrección propiamente, la guerra propiamente, pues sabías que aquí estaba el frente y ahí no te metías. O tratabas de meterte, pero sabiendo por dónde ibas más o menos. Pero antes de eso, cuando era cuestión todas las mañanas de salir a recorrer las calles y ver cuántos cuerpos habían amanecido tirados ahí, esa fue una época de mucho miedo, sí. Y lo sentimos todos los que estábamos viviendo allá, ¿no? No éramos muchos, pero sí. Yo no sé si sea, bueno, debe ser un miedo distinto, por supuesto, porque estás más cerca, pero también esa cercanía a lo mejor te anestesia un poco, te hace desarrollar una tolerancia al miedo que sentimos todos. Todos los que vivimos en este país tenemos que no pensar en el miedo, sí, tenemos claro. que no pensar en la violencia todos los días, porque claro. Si no, nos paralizaríamos, pero tampoco podemos no darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Claro. No, yo pienso todo el tiempo en mis colegas en México y sobre todo en mis colegas de provincia. Claro. Porque son los más indefensos, los más vulnerables y la prueba está en ciento y cuántos muertos que llevamos, ¿no? Y no sé cómo hacen. Yo me acuerdo que en El Salvador, pues sí, sentía yo que me tocaba estar ahí y qué más iba a hacer. Pero en Sinaloa, en Veracruz, en los tiempos terribles de Duarte, ¿cómo se sobrevive con eso? No sé, no sé. Los admiro simplemente. Y entiendo también que son muchos los reporteros que por falta de entrenamiento, capacitación, sueldo, respaldo de sus medios, es respaldo sobre todo de los dueños de los medios, y hacen concesiones y llegan a establecer entendimientos con el mundo del narcotráfico que no deberían de hacer, evidentemente. Pero es imposible juzgarlos por eso, porque es la vida. Yo me acuerdo cuando el escándalo ese, la farsa total del juicio de Raúl Salinas porque había asesinado a batazos. ¿Quién aquí tenía edad para acordarse de eso? ¿Cómo no? La Paca y todo lo demás. La sí. Paca, Raúl Salinas, que había asesinado a batazos a un diputado y lo había enterrado en el jardín de su casa. Y que entonces resultó que no, que el cadáver que sacaron lo había sembrado ahí el fiscal, ¿no? Chapa. Chapa Besanilla. Chapa Besanilla, sí. O sea, uno de los momentos más grotescos de la política mexicana. Y yo era la única reportera más o menos que llegaba a la cárcel todos los días a reportear. Y todos los demás eran chavitos locales del Estado de México que se repartían la grabadora porque no tenían grabadora propia, ¿no? Entonces, esas condiciones de trabajo que les imponen los dueños de los medios, a mí me parecen tan lamentables que... Y el miedo que le impone el narcotráfico a cualquier candidato a alcalde en México hoy día y a cualquier reportero en un lugar pequeño, es difícil. Hay una serie de reglas para hacer un buen reportaje, para hacer una crónica, para hacer un perfil, como las hay para escribir sobre cualquier género literario, ¿no? Que muchas veces los periodistas pasan por alto y que parece que la circunstancia también a veces propicia que se pasen por alto, porque tú te acabas de referir a un momento que fue emblemático en el periodismo de este país. El momento en el que pareció que ya la verdad
no estaba por ningún lado. Sí. Y que entonces había que acudir a los recursos de la literatura, del gore, de preferencia, del thriller, de la caricatura, para narrar un acontecimiento político, ¿no? Y lo periodístico y lo político y la nota roja se fundieron en un solo instante, porque yo me acuerdo que así como se designó a una pitonisa, a la vidente, que era la paca, a través de un fiscal, que era Chapa Besanilla, en un programa de noticias del Canal 13, Sergio Vique invitó a la paca. La paca nos echó unas cuantas maldiciones. Y al día siguiente, el propio reportero, y estamos hablando de un programa de noticias, hizo una limpia para todo el auditorio en la televisión, ¿no? Y nosotros estábamos esperanzados en descubrir qué había pasado con el asesinato de Manuel Muñoz Rocha. Y no se le ocurrió mejor cosa, a quien se le ocurrió, que hacer una telenovela que se llamaba Nada Personal. Sí. Y un poco a la manera de Globo, exacto, reproducir la vida política del país. Sí, reproducir también oscureciendo, ¿no? Porque todo, entonces este si ya lo era, se volvió más todavía el país de lo insinuado, del codazo, del cinismo como manera de estar más pegado a la verdad. Sí, fue un momento realmente clave. La crónica, esa crónica yo la escribí como si fuera un gran guiñol, ¿no? Una farsa absoluta, porque no podía creer nada de lo que estaba pasando. Hasta que mis mejores amigos, entre los cuales había unos ingleses absolutamente sensatos, creyeran a pie juntillas que Raúl Salinas había asesinado a batazos a Manuel Muñoz Rocha. Era, ¿qué momento más axial? Y probablemente solo posible en América Latina, ¿no? Imposible en otros lugares. Que también por eso nos gusta, debo de decir, sí, ¿no? Yo no me voy de acá porque ¿en dónde cuentan mejores historias? En un otro lugar. Bueno, de hecho, todas tus crónicas confunden el relato, la narrativa, con la crónica pura y dura, con el hecho real. Se lee como narrativa, eso es algo fantástico, porque es una gran escritora. Pero también porque siempre dejas esa nota de esperanza al final. Por ejemplo, una de las crónicas que está aquí, en este libro que se llama Los placeres y los días, habla sobre el tango. Tan gozosa crónica, tú que vienes del baile, en la que cuentas cómo los argentinos reinventan el tango para soportar la época del corralito. Para los tiempos difíciles. Sí, a mí me gusta mucho escribir sobre música, danza, porque son y religión son las maneras que nos salvan, ¿no? Son formas completamente aideológicas, digamos, de recuperar lo que somos como seres humanos. Y perdernos un poco en esa maravilla que es el movimiento y que es el placer ondulante de la música. Y en el caso del tango, bueno, yo me pasé el mejor mes como reportera de mi vida en Buenos Aires, en una crisis económica realmente terrible. Fue el momento en que en Buenos Aires por primera vez hubo pepenadores. Y uno salía de la milonga del tango a las 3, 4 de la mañana y estaban mujeres, obviamente que no hacía mucho habían vivido en un hogar, pepenando la basura de los restaurantes en las calles. Decía, Buenos Aires, ¿no? Este país tan orgulloso, reducido a eso. Y en un centro de compras que se llama El Abasto, que podía ser ni siquiera Perisur, ¿no? A ver, dime uno así más. Bueno, no voy Cuauhtémoc. Mucho porque estoy aquí inventariada en la UNAM, pero ¿qué Plaza Universidad? No, más. Más abajo. Sí. Ayúdenme. Pero entonces, una de las cosas que tienen que hacer los hombres cuando van a una milonga a bailar tango, las mujeres se sientan de un lado, los hombres del otro, y los hombres tienen que tener una botella de champán, ¿no? Que en ese momento una botella de champán costaba $10, que no es nada, pero era una fortuna. Entonces habían arreglado con el del bar que se tomaban poquita champán y el del bar les guardaba hasta la siguiente sesión su botellita, ¿no? Estaban tan amolados. Ya sin gas. Entonces la gente no tenía dinero para ir a bailar a una milonga. Entonces, en este centro de compras, no sé, Cuauhtémoc, por ahí,
se corrió la voz de que estaban dando clases de tango. Y las clases de tango eran un pretexto. Llegaba alguien con un tocadiscos, ponía la música, y había gente que efectivamente iba a aprender, pero la mayoría iban a donde había música gratis para poder volver a ser quienes eran, para recordar el centro de sus emociones, que era la vida tanguera, ¿no? Fue muy bonito ese momento, fue muy conmovedor. Y la música y la danza una y otra vez nos vuelven a dar esa posibilidad de recordar quiénes somos de veras. Recuerdo que hay un párrafo en el que dices que el tango, en la época del Corralito, regresó otra vez de la cabeza a los pies. Se había ido a la cabeza con las salas de concierto, ¿no? Exacto. Con Astor Piazzolla. Con Piazzolla, sí. Y después, cuando la gente empezó a ir a estos lugares y a bailar gratuitamente todas las tardes, recobró aquella magia de mover los pies al ritmo del tango, y los jóvenes lo aprendieron además, porque ahora los jóvenes bailan tango. Y se hizo una estación de radio y FM Tango, que era maravillosa. Sí, y volvió a ser una música para el cuerpo, sí, que fue bien importante. No, me encantó. Y por último, antes de que terminemos esta charla, yo quiero preguntarte sobre la nueva escuela de periodismo. Tú perteneces al Consejo, esta escuela que inició Gabriel García Márquez en Cuba. ¿En qué consistía? No, en Cartagena. ¿En Cartagena? Cartagena. Sí, la fundación... Ah, perdón, sí, como sí, en Cuba. No, estás pensando en la de cine. Sí, claro. No, es que García Márquez iba por el mundo fundando cosas, ¿no? Cuando se entusiasmaba, hacía. Entonces, dejó como herencias importantes, yo creo, la Escuela de Cine de San Antonio Los Baños. Sí, correcto. Y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ya no estoy en el Consejo, pero pues sí, yo fui cofundadora de la Fundación. Y la Fundación en Cartagena ha sido para todos los periodistas jóvenes del continente de 25 años para acá, yo me atrevería a decir, también un lugar de esperanza, ¿sí? El periodismo pasa por una etapa complicada, todo el mundo lo sabe, y la posibilidad de tener talleres no es una escuela, es una fundación donde los periodistas viejos como yo vamos a dar talleres, a compartir nuestra experiencia con colegas, colegas jóvenes. Y el solo hecho de que se junten 12 periodistas jóvenes de todas partes de América Latina y descubran que tienen problemas en común y se puedan ir de farra juntos y emborracharse juntos una noche y celebrar y bailar, porque en Cartagena pues se baila, y discutir sobre el periodismo y sobre las obligaciones de los reporteros, es bien importante. Lleva ya 23 años y es un centro de pensamiento y de solidaridad, diría yo. Sí, muy chévere. Y han, bueno, no sé si proliferado es la palabra adecuada, pero han crecido por lo menos estas escuelas de periodismo y los talleres de crónica. A los jóvenes les interesa muchísimo la crónica. Sí. Sí. Debería haber muchos más jóvenes aquí. Y ahora, después del premio, sí, Princesa de Asturias, que hablando de machismo, alguien me dijo, es que si hubiera sido el Príncipe de Asturias, estarían aquí, ¿no?, escuchándote, porque cada vez que se abren talleres de crónica, y sobre todo crónica que tiene que ver con lo cotidiano, con lo que los rodea, con el cuerpo, hay un enorme interés por escribir sobre el cuerpo y cómo todos somos sobrevivientes a nuestro cuerpo. Bueno, todo esto se ha multiplicado. Y también lo que te comentaba hace rato, yo veo que la gente en los aviones lee la crónica que viene en la revista. ¿Por qué crees tú que es este auge de la crónica? ¿Que hay antologías sobre crónica? ¿Que hay un interés por eso? Ya. Antes, una pequeña aclaración. El premio se llamó Príncipe de Asturias, mientras el hoy rey claro, Felipe... Era príncipe. Claro. Era príncipe. Claro, por eso me dio risa el comentario. Accedió al trono y la hija, porque estamos mal que bien en tiempos diferentes, se cambió la ley para que la hija, que es mujer, niña, pueda...
pueda ser reina, claro, que no claro, estaba permitido. Claro. Entonces ahora, como ella es la heredera al trono, es princesa de Asturias. Sí, pero a la persona que me lo comentó le parecía que tenía más caché cuando por se supuesto, llamaba príncipe de Asturias. Qué difícil. ¿Por qué leer crónica? ¿Por qué ese interés? Yo creo que la lectura es un espacio de silencio. Y vivimos en un mundo extraordinariamente ruidoso. Entonces, cuando uno ve a los jóvenes leyendo en el metrobús, es que es diferente a ir con el celular, que es una manera de generar ruido interno mental también, y cosas muy valiosas. Pero la lectura es ese espacio de silencio en el cual realmente puedes entender lentamente. Y creo que eso llama mucho la atención. Y al mismo tiempo, tener la posibilidad de acceder a este mundo tan complicado, tan muchas veces difícil, tan amedrentador, a través de esa lectura lenta, esa comprensión lenta, también es una manera de tener esperanza. La lectura es una manera de tener esperanza. Bueno, con esa frase maravillosa, quisiera que cerráramos. Te damos las gracias por estar aquí en la UNAM, por el programa Pensadores Contemporáneos, por compartir este espacio con ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias Alma a ti Guillermo Prieto por la invitación. Muchas gracias a ustedes también.